Aproximadamente, ¿qué más es lo que usted está interesado? No, la Génesis. Hola, Miss. ¿Cómo están? Dios, Miss. Hola, Miss. Ahorita voy a preguntar quién es. No me acordé de un youtuber que se llama Master Sensei, pero le escribieron mal la última letra, que es con I. Ah, es Fernando. No sé, ¿por qué te pones en Master Sensei y lo escribiste mal? La I está mal, es I. ¿Quién es, pues? ¿Quién es? Es un youtuber. ¿Vos les ves? Les voy a mandar a sus papis un link que va a haber un curso para aprender a ser youtubers. Es un curso de radio bien bonito. Te lo voy a mandar. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Cómo así? ¿Qué onda Génesis? Que somos bueno, los únicos que estamos aquí. Vos, si te querés poner el Master Sensei, la y está mal, es I. Ah, cierto, era una I, ¿va? Sí, era I, era I. El Master Sensei es un gay youtuber bien gracioso. ¿Y qué hace? ¿Te acordás de Pepito el Crack? Sí. Pepito el Crack 11. Pero ese Pepito el Crack tiene una cabezotota. ¿Y qué? Ya sé quién es. ¿Qué hace él? Ahí está, ya aquí. Hola, soy Pepito. Al que le gusta, vamos a jugar Fortnite. Miren, va a haber un curso sobre radio, youtubers, en Sónica 106.9. Yo les voy a mandar el link ¿para a sus servir, papás Luis? Para que lo sepan. Eso solo es un curso como de vacaciones, ¿verdad? Es fuera del colegio. ¿Y lo puede volver a repetir? Es que no escuché bien. En Sónica 106.9. Pero yo les voy a mandar esta información a sus papás por ¿para correo. ¿Para qué sirve, Luis? ¿Qué más va a ver? Es un como curso de radio, de youtubers. ¿Se acuerdan? Ah, yo creo que a los chiquitos no los llevaron, pero el año antepasado llegó una radio al colegio y hizo juegos del lado de la secundaria. No sé si a ustedes los llevaron o solo llevaron a los grandes. Esa radio es la que está haciendo el curso, la radio Sónica 106.9. Luego que tengo poco. Miss, se me acaba de caer mi diente. Ay, coles, qué alegre. ¿No le dolió? Acaba de caer un pelo. Estoy aquí, ¿cómo estás? Bien, aquí tratando de conectarme. ¿A quién más? Ahí está Dylan. Acaba de entrar Dylan. Hola, Dylan. No ha comentado nada. Pero acabamos de... Hola, Dylan. Hola, mi amor. Dylan. Miren lo que tengo yo aquí. Esperen. Oh, sí, yo también lo tengo. ¿Qué es eso? Ah, Miss, fíjate que el mío se me quebró. Se te explotó. Se me explotó. Y primero, fíjese que primero en la cuerda se deshizo. Miss, ¿qué? Ah, la mallita. Miss, a mí también se me explotó. Por tanto desestresarme, me explotó. ¡Cámara! Muy fuerte le hicieron ustedes. ¿Qué más hay aquí? Aquí estoy viendo. ¡Miren mi cámara! Vamos a utilizar la hoja de doble oficio. Sí, mi amor. ¡Ay, qué rico! Miss, vamos a usar la hoja de doble oficio. Sí, vamos a usar la hoja de doble oficio. Ya lo tengo cuidándolo, pobrecito, mi bebecito. No lo aplaste tan fuerte porque si no se explota el pobre bebé. Como a mí se me explotó, Miss. A mí se me que sí. Ajá. Yo tengo miedo que se me explote. Muy duro. No le hagan muy duro, hombre. Muy bien, vamos a darle un poquito de tiempo a sus compañeros para que puedan ingresar. Entonces, voy a compartirles. Voy a compartir otra pantalla. Muy bien, y hoy vamos a trabajar. ¿Así vamos a empezar, Miss? Sí, vamos a empezar en valores. Y hoy vamos a trabajar el árbol de los valores. El árbol de los valores. No hay que anotar nada. No hay que anotar nada, ¿vieron? Muy bien. Y dice, con los materiales solicitados trabajaremos la actividad que tiene como nombre el árbol de los valores.
realizaremos un árbol como la siguiente imagen, escribiendo todos los valores vistos en clase. Todos los valores vistos en clase. Muy bien, entonces, ¿sí se recuerdan? Hola, hoy tenían que tener preparado una hoja doble oficio. Si no tenía una hoja doble oficio, podía juntar dos hojas oficio para hacer una hoja doble oficio. Miss, no es esa gigante, las hojas gigantes. Las hojas gigantes, así es. Muy bien. Entonces, ahora con sus témperas van a dibujar este árbol que está acá. Este árbol que está acá. Esta solo es... El gigante que llega como a... Excelente. Esto, miren, chicos, este es el ejemplo. Este es el ejemplo. Sí, hay que usar témperas. En el cronograma decía que tenía que tener témperas. Si no las tiene a la mano, puede usar sus marcadores. Si no las tiene a la mano, pueden usar sus marcadores. Acá dice presentar su cuaderno, estuche completo y una hoja doble oficio. Puedes unir dos hojas oficio y témperas. Muy bien. Bienvenidos a los que están ingresando el día de hoy. Voy a regresar. Dice buen apetito y eso. Ajá, ahorita, por eso les dije que solo era el modelo que vamos a seguir. Para los que están ingresando, vamos a hacer el día de hoy el árbol de los valores. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Con los materiales solicitados, o sea, la hoja doble oficio y sus témperas, trabajaremos la actividad que tiene como nombre el árbol de los valores. O sea que en esa hoja tienen que poner como título el árbol de los valores. Así. Pueden usar su hoja de forma vertical, que es paradita, o de forma horizontal, que es como acostadita. Realizaremos un árbol como la siguiente imagen, pero no vamos a escribir las palabras que están ahí, sino que vamos a escribir los valores que vimos en la clase de valores en esta unidad. Muy bien, entonces acá está. Quien tenga su cuaderno de valores me va a ayudar a decirme qué valores vimos en esta unidad. Vamos a ver qué valores vimos en esta unidad. Yo también los tengo acá. Vamos a ver quién tiene los valores que vimos esta unidad. Equidad. Cooperación. Muy bien, muy bien. Excelente. Y el primero que vimos fue cooperación. Cooperación. Innovación. Innovación. Este no lo vimos en esta unidad. Libertad. Muy bien. Trabajo en equipo. No lo escribimos. Ahorita les voy... Tienen que dibujar este árbol. Tienen que dibujar este árbol en su hoja grande. ¿Puedo hacer el valor de la empatía? Muy bien, miren pues. Escúchenme. Quien desee hablar va a levantar su pulgar porque otra vez no nos podemos escuchar todos al mismo tiempo. Van a esperar que yo termine de explicar y luego yo les voy a dar la palabra con mucho gusto. Voy a volver a explicar. Muy bien, solo ahorita yo les voy a volver a explicar. Voy a volver a regresar a la anterior. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el árbol de los valores. ¿Qué vamos a hacer? Con los materiales solicitados, la hoja doble oficios y sus témperas, vamos a realizar la actividad que tiene por nombre el árbol de los valores. Realizaremos un árbol como la siguiente imagen, escribiendo todos los valores vistos en clase. Muy bien, entonces vamos a hacer este árbol, pero no le vamos a escribir los nombres que tiene acá. Pueden dibujarle el tronco y luego sus manitas para ir formando la copa del árbol, ¿sí? Pueden, si quieren cambian de lugar, así como está haciendo Maffer ahí. ¿Y cómo hago café? Yo no tengo café.
No tienes color café en témpera. No. Ahorita te voy a decir. Está acabando la batería. ¿A quién? Pues ahorita no tengo mi pin. ¿A usted se le está acabando la batería? Sí. Conéctese y si se llega a salir, tiene que mezclar rojo y verde para hacer café. Muy bien, aquí ya le dijo Dylan, Jackie, mezcle rojo y verde para hacer café. Yo ahorita le iba a dar la mezcla, pero tan lindo Dylan ahí que nos ayuda. Entonces, no vaya a echar mucho. Echa poquito para no desperdiciar la témpera. Eso, y hay que pintarlo adentro con las témperas. Así es. Es la combinación para hacer corrido. Así es, muy bien. ¿Y cuál era el título? Se me olvidó. El árbol de los valores. Aquí lo voy a colocar, miren. El árbol de los valores. Este es el título, chicos, y tiene que estar aquí arriba, como un título, ¿verdad? Tiene que estar acá arriba. Vamos a cambiar de lugar acá las cosas para tener todo ordenado en la pantalla. Muy bien. Escuchemos otra vez. Vamos a escribir acá cuáles son los valores que hemos visto. Cooperación. Yo se los voy a decir ahorita. ¿Y cómo y en dónde los escribimos? Trabajo en equipo. Ahorita les voy a volver a repetir en dónde los tienen que hacer. Identidad. Ahorita voy. Equidad, libertad, estos son los que vimos, por eso aquí están los 5 valores que vimos, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí están los 5 valores. Voy a volver a repetir para los que no escucharon las instrucciones. Voy a volver a repetir. Usted tiene su hoja doble oficio. Tiene su hoja doble oficio. Es grandota. ¿Sí? Y tiene su cajita de témperas. Puede ser que tenga un pincel. Y si no, tienen marcadores, crayones. Pero tienen ahí materiales para trabajar. Muy bien. Acá van a escribir como título el árbol de los valores. El árbol de los valores lo van a escribir como título. Luego van a dibujar el tronco del árbol. Y acá, en vez de dibujar casi como que fuera una nube, la copa del árbol, van a colocar sus manitas y van a dibujar sus manitas. Van a dibujar 5 manitas para formar la copa del árbol. Van a dibujar 5 manitas. Yo lo hice diferente, yo lo hice puro árbol. Ahorita le voy a ver. Tienes que dibujar las manitas, ¿oíste, Sofi? Para que en cada manita puedes escribir un valor. Vamos a escribir aquí. Vamos a dibujar aquí otra manita. Entonces. Me echó muchas ramas y hice así grande. Así como las ramas, pero en vez de manos puse eso. ¿Me puedes mostrar? ¿Cómo está el lápiz? Todavía no lo logro ver bien. Pero tienes que dibujar, mira, Sofi, las manitas para que se forme el árbol. Ay, ya vi que le hiciste unos arbustitos. Si quieres, borra esos arbustitos y ahí dibuja la mano. Y así ya te queda como este árbol que está acá. Entonces, en cada manita van a anotar un valor: cooperación, trabajo en equipo, identidad, equidad y libertad. Y por último lo van a colorear. Muy bien, Dylan, Iker, ¿tenías alguna pregunta? Iker,
¿Tenías alguna pregunta? Yo sí, es que me sacó el internet. Ah, va, no tenga pena, mi amor. Seguimos acá, mire. Acá está su hoja, doble oficio. Coloca como título, aquí está, mire, el árbol de los valores. Es una boda. Ahorita voy, mi amor, solo le termino de explicar a Fernando. Dibuja, Fernando, el tronco del árbol. Y luego va a dibujar 5 manitas alrededor del tronco para formar la copa del árbol. Son 5 porque son 5 valores los que tenemos que anotar. Y de último lo va a colorear. Dígame, Iker, ¿cuál era su duda? Iker, ¿cuál era su duda? Ahí está. Es que tenía el audio silenciado y no me gusta tener tanto tiempo el audio silenciado porque acaba de estar haciendo mi manita. Dígame. Lo que pasa es que cuando alguien está hablando, lo tenemos que tener en silencio para poder escuchar a los demás. Es que me dices que yo no tenía a la mano ¿cómo se llama? La pintura. Entonces lo voy a hacer con lapicero. ¿No tienes lápiz? Bien. Me dice que dibujar las manos o de una vez con la pintura. Yo digo que solo que si lo hace con la pintura, anota los... Bueno, aunque usted ahí ya los tiene, sería una buena idea lo que está diciendo Dylan. Pintarse las manitas como hicimos la otra vez y plasmar las manitas de una vez. Sería una buena idea, solo que entonces van a tener que terminarlo después. Solo anotan los valores y lo terminan después porque habría que esperar que se seque para anotar los valores. Buena idea, Dylan. Me parece que le va a quedar genial su árbol de los valores. Gracias, Miss. De nada. Entonces aquí ya tenemos una idea que nos acaba de dar Dylan. Pueden ustedes pintarse. Y miren, pueden pintarse quien tenga verde claro y verde oscuro. Puede hacer 3 manitas de una vez con verde oscuro y 2 manitas con claro. O 3 manitas con claro y 2 con verde oscuro. Luego se van a lavar bien sus manitas y esperan que se seque. Hasta que se seque, escriben dentro de la manita un valor. Hasta que se seque, escriben dentro de la manita un valor. Muy bien. Yo voy a quitar ahorita la imagen de este arbolito porque les voy a leer su proyecto final integrado para podérselos explicar. ¿Qué manda? Yo adentro de las hojas, antes que vaya a pintar, voy a escribir los valores, pero con café, para que se mire así como si te fueran las ramas. Ah, muy bien, buena idea. ¿Qué manda? Y si no tengo pincel, tengo, pero... ¿Con tu dedito? ¿Con el dedito? Vaya, con el dedo está bien, no hay problema. No hay problema. Ahí está bien, cómoda, Jackie. Muy bien, yo les voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para compartirles donde tengo el documento para leerles cómo vamos a realizar el proyecto final de integrado de lengua maya, lectoescritura y valores. Entonces, ahorita yo les voy a compartir un nuevo documento. ¿Qué manda? Está escribiendo los valores. Yo se los dicto. Cooperación. Ese lo escribimos. Solo faltan los demás. Trabajo en equipo. Recuérdese que también usted los tiene ahí en su cuaderno. Trabajo en equipo. Aquí sí. Se los voy a colocar, mire. Solo voy a quitar mi lapicito. Equipo. Ahí está. Ahorita voy. Identidad. Cooperación, con C y con tilde, la O. Trabajo en equipo. Sí, pero tengo que hacer mis manos porque mis manos ya están grandes y no van a caber en esta hoja. Pero podés hacerlas así traslapaditas. No que te quede completa la mano, sino que la puede hacer traslapadita. Solo... Y así le cabe.
¿Y cómo, mis? Así, mira, pones esta, dibujas esta y la mitad de la otra, así traslapada. Y luego la otra, y luego la otra. Y si no, mira cuántas manos te caben nada más y coloca en una mano dos valores. Si solo te caben tres, mira cuántas manitas te caben y... No te pude escuchar. ¿Qué manda? Solo me caben cuatro. Ah, vaya, solo escriba cuatro y en una mano escribe dos valores. Identidad. Equidad. Libertad. Fer, ¿estás ahí? Fernando, ¿pudiste escuchar las instrucciones? Sí, mis. Vaya, mi amor. Active su cámara, lo queremos ver. Muy bien, ahora les voy a leer el proyecto para que ustedes tengan ya la idea de qué es lo que van a realizar. Y dice Colegio Evangélico La Patria, proyecto final, cuarta unidad, segundo primaria, ciclo escolar 2020. Esto yo se los voy a enviar a sus papás al terminar la clase por correo, pero se los quiero explicar. Tema Mi Cuento, cursos, lectoescritura, lengua maya y valores. Fecha de entrega, viernes 16 de octubre, pero acá yo les voy a enviar la fecha que vamos a entregarlo. No va a ser hasta el viernes, porque el viernes ya no vamos a tener actividades. Entonces va a ser para el día miércoles. Yo se los voy a enviar con la fecha correcta a sus papás. Por acá se los voy a anotar, va a ser para el día miércoles. Y sería, ahorita les voy a decir qué fecha sería el día miércoles de la otra semana. Sería 14. ¿Nuestros papás? Esto se los voy a mandar a sus papis. Solo se los quería explicar. Porque ya estoy apuntando todo y ya se me va a olvidar. No se preocupe, no tiene que apuntar nada. Oye, no se preocupe. Esto es solo para explicarles. Muy bien, dice, descripción del proyecto. Elaboración de proyecto de la cuarta unidad integrado con las siguientes materias, lectoescritura, lengua maya y valores. Inventa un cuento, escríbelo en dos hojas de tu cuaderno, o sea que solo tienen que ocupar dos hojitas de su cuaderno, no tienen que hacer un gran cuento. Si ocupan más, no hay ningún problema. Pueden ocupar más. En dos hojas de tu cuaderno de lectura. Entonces, el proyecto lo van a hacer en el cuaderno de lectura. Debes incluir ilustraciones. Cuida tu ortografía y caligrafía. O sea, que tiene que estar bien hecha la letra y si alguna palabra lleva tilde, colocarle la tilde. Si escriben un nombre de persona, lo escriben con mayúscula. A eso se refiere ortografía y caligrafía. En el cuento debes incluir 10 palabras en cachiquel de cualquiera de los vocabularios vistos durante la unidad 4. Pueden usar solamente los vocabularios de la unidad 4. Subraya con color rojo las palabras que utilizaste en cachiquel. Por ejemplo, si mi cuento se va a tratar sobre el universo, entonces yo puedo incluir las palabras que aprendimos en cachiquel del universo. Por ejemplo, está el sol, está la luna, y mi cuento se va a tratar de un niño que viaja a la luna. En vez de escribir luna en español, la voy a escribir en cachiquel y la voy a subrayar con rojo. Solo tiene que ser 10 palabras de los vocabularios que hemos visto. Del parque, de la cocina, del mercado, del universo. De estos vocabularios que vimos, ustedes pueden utilizar 10 palabras.
Entonces, por ejemplo, usted va a escribir que el niño cocinó en la estufa. En vez de colocar estufa en español, la coloca en lengua maya, porque aprendimos a escribir estufa en lengua maya. Muy bien, ahora dice... Sí, mire, parezco el monstruo del pantano en mis manos. Ay, así estoy viendo. Muy importante que subrayen las palabras en cachiquel. Al momento de escribir tu cuento, también debes incluir tres valores vistos en clase. Entonces, por ejemplo, de estos cinco que tenemos acá, ustedes tienen que incluir tres valores. Entonces, escriben que el niño viajó a la luna y cocinó en la estufa como esto es inventado, ¿verdad? Entonces, puede ser realidad o puede ser imaginario. Un estufado. ¡Qué rico! Un estofado, cocinó un estofado. Y después se hizo café en la, ¿cómo se llama? En la tetera. Tetera. Muy bien. Y vamos a poner, también vamos a incluir un valor que iba un grupo de amiguitos y a él le gusta trabajar en equipo. Entonces, todos ayudaron para poder trabajar en equipo. Entonces, acá, en este cuento, tienen que incluir 10 palabras en lengua maya y 3 valores. 10 palabras en lengua maya y 3 valores. Tienen que incluir también alguna ilustración. Ahorita voy a bajar para poder explicarles y mostrarles el resto. Materiales, cuaderno de lectura. Se lo voy a borrar acá una palabrita, porque si no ya no se logra ver lo demás. Lápiz y borrador, crayones y marcadores. Si ustedes quieren colocar el título con un pedacito de papel, lo pueden hacer. Si ustedes, y las ilustraciones, ¿verdad? Muy importante. Las ilustraciones pueden dibujar y colorear o pueden colocar recortes. No hay problema. Este proyecto es integrado, quiere decir que va a valer 90 puntos. 30 va a valer de lectoescritura, 30 de lengua maya y 30 de valores. Y 3 por 3 son 9. Entonces agregamos un 0 porque era 30 más 30 más 30, va a valer 90 puntos. Así que para el otro miércoles, es la entrega. Lo pueden subir a la plataforma o enviarlo por correo. No importa la hora del miércoles, lo pueden mandar hasta la noche, a mediodía, temprano, no hay problema. ¿Y qué se les va a calificar? Esto también lo van a tener sus papás. Dice, a continuación aparece la herramienta de evaluación que se utilizará para calificar tu proyecto. Contenido, el tema y la idea central se presentan de forma clara. Incluye usted los valores, escribió el cuento. Organización, las oraciones y párrafos presentan ideas claras del escrito en general. Presenta secuencia lógica. Por ejemplo, si usted va a hablar en el cuento del universo, entonces usted le va a dar una secuencia lógica a su cuento, ¿verdad? No va a terminar hablando de, por ejemplo, del mar, si estaba hablando que estaba en el universo. Ahora si dice que él fue a pasear al mar, eso está perfecto porque ahí lo está indicando. Vocabulario y gramática, uso adecuado del vocabulario y las reglas gramaticales. Si usted coloca mayúscula a los nombres propios, si usted coloca comas para enumerar, punto cuando termine un párrafo, eso quiere decir vocabulario y gramática. Ortografía, acentuación y puntuación. La escritura de las palabras y el uso de los signos de puntuación es correcto. Es correcto. Entonces acá ustedes... Si hay alguna palabra que lleve tilde, qué bonito, Iker, muy bien. Si hay una palabra que lleva tilde, le coloca tilde. Si termina con C,
le coloca C. Estructura. Incluye todo lo solicitado en el cuento, los 3 valores y las 10 palabras en cachiquel. Muy importante que usted incluya las 10 palabras y los 3 valores. Al final pueden ustedes escribir qué valores incluyeron al final del cuento. Y por último dice puntualidad. Entreguen la fecha indicada a su proyecto. Si usted por alguna razón tuvieron algún contratiempo y su mamá o su papá o su hermano envía un correo explicando, no se baja puntos. Ahora, si usted no entrega su proyecto el día miércoles... ¿Qué manda? Y eso lo podemos enviar antes. Sí, si ya lo tienen antes, lo pueden enviar antes o subir a la plataforma, porque el fin de semana yo ya voy a cargar todos los proyectos que vamos a tener. ¿Te sacó el internet, Fernando? Sí, pero este fin de semana. Sí, al terminar la clase, yo les voy a enviar este documento inmediatamente a sus papás por correo. Este que les estoy leyendo a ustedes, yo se los voy a enviar. Y el fin de semana yo voy a cargar todo a la plataforma. Entonces, si usted ya lo tiene listo, usted lo puede enviar sin pena. Y si no, tómese su tiempo. No hay ningún problema. Muy bien. Ok, mis gracias. Bueno, Fernando, estaba explicándoles a tus compañeros sobre el proyecto. Miren, es que casi que tengo carga y tengo... ¡Qué lindo, Diego! Miren el de Diego Fernando. ¡Qué bonito, Diego! No lo quites, no lo quites, quiero ver. ¡Ay, qué lindo le quedó! Muy bien, Diego, ahora deje que se seque, mi amor, porque no va a poder escribir ahorita. Deje entonces que se seque. ¿Qué manda? De acuerdo. Muy bien, mi amor. ¿Qué manda? En mi cámara. Ahorita voy. Ahorita voy, mi cielo. Un minuto. ¡Ay, qué lindo! Hasta le hiciste una carita y unos ojitos. ¡Qué bonito, Fer! Le puedes hacer un poquito de grama abajo, ¿viste? Ahora deja que se seque. Deja que se seque, mi amor. Muy bien, les quiero mostrar acá su horario. Ya les llegó un horario que enviaron de parte del colegio donde están todos los grados. Pero acá yo les voy a enviar para que no se me vayan a confundir el horario específicamente de ustedes. Y acá dice el lunes 12, matemática. Van a realizarlo en la plataforma. Tienen todo el día de lunes para realizarlo. Por favor, entren a realizar su prueba el día que corresponde. Si tienen algún inconveniente, me escriben, por favor, porque otro día ya no les va a aparecer. Le enseñé mi trabajo. Ajá. Muy bien, Sofi. Ya no hiciste las manitas, Sofi. Ya. Muy bien, Sofi. Excelente. Ahora colorea los arbustos. Y lo deja secar. Cuidado con tu tronco para que no te vayas a manchar acá tus codos. Gracias, Liz. Vaya. Muy bien, entonces, el lunes 12 van a tener matemática en la plataforma. Martes 13, comunicación y lenguaje en la plataforma. Miércoles 14, inglés. También lo van a tener, miren, acá en la plataforma. Van a tenerlo en la plataforma. Miércoles 14, formación ciudadana en la plataforma. Ese mismo miércoles me deben de enviar el proyecto que les acabo de explicar de escribir un cuento inventado donde incluyan 10 palabras en lengua maya y 3 valores. Jueves, medio social y natural en la plataforma y compu, expresión artística y Biblia tienen un proyecto integrado también. No sé si ya les explicó Miss María José.
les explicó Miss María José sobre el proyecto que tienen que entregar. Sí, Miss, yo ya lo hice, sí, yo ya lo envié. ¡Guau! Wow, ¡excelente! Es un, te cambiaste el nombre. Es ¿qué? Alan Walker. Mal. Es Walker. Miss, a mí no me lo ha mandado. No, les explicó Miss María José en clase. Y sí, ya está, y ya está en la plataforma. Ah, ok, Miss. Ahí, ahí le pueden, voy a pedir a mi hermana que me lo busque. Ajá, ahí pueden revisar. Yo les voy a enviar de del que les acabo de explicar de lectoescritura, lengua maya y valores. Ese se los voy a enviar yo. Esto que les estoy colocando en la pantalla también se los voy a enviar para que ustedes no se vayan a confundir porque el otro tiene el de todos los grados. Entonces yo les voy a enviar este que es específico para ustedes. Miss, usted ya se lo mandó a mi hermana. Y a mí solo me copiaron dos manos. Ah, vaya, escriba entonces en esas manos. Ay, Dios, a mí solo solo una mano me cabió. ¿Cómo hicieron entonces ese arbolito, eh? Si no les cabe, entonces pónganle aunque sea mejor ramitas y le colocan hojas, porque si no, no va a parecer árbol, ¿verdad? Muy bien. Acá les quiero mostrar, este es los contenidos. Acá están los contenidos de esta unidad para que ustedes los puedan tomar en cuenta para poder resolver sus pruebas en la plataforma. Aquí está mate, comunicación, medio social y natural, formación ciudadana, inglés. Y estas son las clases que tienen proyecto integrado, expresión, Biblia, computación y aquí lengua maya, que está integrado con lectoescritura y valores. Esta hojita también se las voy a mandar a sus papis para que ellos tomen en cuenta esto, para que los puedan ver. Muy bien, chicos. Entonces, esta es la explicación de su proyecto integrado de lengua maya, valores. Y antes que se vaya, ¿puede ver mi otra cámara? Ahorita voy a buscarla. Si alguien tiene una duda, alguna duda, también me puede decir. Ya vi tu nuevo nombre, Fernando. Muy bien, Iker. Ahí todavía te caben dos manitas, digo yo, fíjate. ¿Y mis aquí están? Ah, vaya. Ah, es que las estás, ya vi. Lo que pasa es que como estaba lejos, no lo había visto. Sí, pero ahí está. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda. ¡Qué lindo, Noraida! ¿Me puede decir valores? Algunos. Muy bien, Noraida, excelente. Dígame cinco. ¿Qué manda? Me puede decir cinco valores. ¡Ajá! No los había anotado. Cooperación. Sí, hasta ahorita se me está bofiando. Ahora se me trabajo en equipo. Identidad, equidad, libertad. Aquí están, mi amor. Aquí están los cinco valores. Cooperación es uno. Trabajo en equipo 2, identidad 3, equidad 4, libertad 5. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el proyecto integrado? Escribir un cuento, incluir 10 palabras en cachiquel e incluir 3 valores. Deben de incluir ilustraciones. Deben de incluir ilustraciones. Recuerden, ¿qué manda? En el cuento hay que incluir las palabras en cachiquel. En el cuento, así es. En vez de escribir luna en español, escribe luna en cachiquel. El niño, había un niño que se llamaba Dylan, que viajó a la luna. Entonces, en vez de escribir luna, escribe en cachiquel. ¿Se recuerdan cómo se escribe luna en cachiquel? ¿Cuántas dices en el cuento? En el cuento hay que incluir 10 palabras en cachiquel y tiene que utilizar por lo menos 2 hojas. Bueno, mil gracias. De nada. Miren, luna se escribe y K apóstrofe.
Entonces, en vez de escribir luna, lo van a escribir en cat chicken, que es esto que está acá.